Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la ven los que la aman y la encuentran los que la buscan. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú elegiste a San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, para que fuese testimonio y fuente del humano saber. Concédenos por su intercesión una búsqueda atenta y una aceptación generosa de la eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría, si hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que engañados una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios no lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Aparto mi pie de toda senda mala,
para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Qué dulce al paladar tu promesa, más que la miel en la boca. Considero tus mandatos, odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos como fiesta a este gran obispo y doctor de la Iglesia, San Isidoro, hermano de San Leandro, hermano de San Fulgencio, hermano de Santa Florentina, hermanos todos, hijos de Cartagena, y vinculado como sucesor obispo de Sevilla, como lo fue antes su hermano San Leandro, mucho mayor que él, y que fue instruido San Isidoro mucho por su hermano San Leandro. Había bastantes años de diferencia. 40 años fue San Isidoro obispo de Sevilla, las famosas etimologías, sus escritos, su teología, los concilios, su preocupación por un clero bien formado, su atención a los necesitados, un hombre extraordinario, precioso el Evangelio, verdaderamente sal, luz. Fue esta figura para aquella España del siglo VI, VII, que es el tiempo de la vida de San Isidoro. Aportó lo que es sabiduría, teología, cultura, arte, organizador de todo el rito hispano-visigótico que tiene pues en Toledo, todo su sede fundamental actualmente, no única, pero San Isidoro acabó de organizar también con sus conocimientos litúrgicos este rito. O sea, mucho se le debe en nuestras tierras y fuera de ellas. Gran conocedor de San Agustín, de San Gregorio Magno, un hombre profundamente preparado. Y son estas figuras que dan una realidad benefactora a todo el mundo cultural, artístico, todo, piadoso. La palabra de Dios también en la lectura aquí de los Corintios, que los príncipes de este mundo no conocen pues esta sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido. Si lo hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Por tanto, la fe da esta capacidad de visión, de contemplación y de instrucción. Pidamos la protección para nuestras tierras de este gran pastor, que del siglo XI fue llevado desde Sevilla hasta León, donde se encuentra actualmente, su tumba, su cuerpo. Que Él nos ayude a todos.
Al recordar hoy la santidad y la sabiduría de San Isidoro, hombre egregio, custodio de la ciencia de las generaciones antiguas y pedagogo de los nuevos pueblos, pidamos al Señor que nuestra generación siga las enseñanzas de este gran doctor de la fe. Para que la Iglesia se gloríe del resplandor que recibe de la santidad de Jesucristo, su cabeza, y certeza y crezca en ella aquella hermosura que proviene de las acciones de las santas de sus fieles, roguemos al Señor. Para que los hombres de toda raza, pueblo, cultura y nación, guiados por la luz de la razón, experimenten la belleza y la grandeza del Creador y lleguen a reconocer a Dios como Padre, roguemos al Señor. Para que los pecadores, que han abandonado la fuente de la verdadera sabiduría, vuelvan a Dios y encuentren en Él el descanso y la felicidad que desean, roguemos al Señor. Para quienes ahora conocemos a Dios, a través del espejo de la creación, lleguemos a contemplar cara a cara la hermosura de su rostro en el siglo venidero, roguemos al Señor. Dios omnipotente y eterno que nos has dado como doctor al obispo San Isidoro, escucha la oración de tu pueblo y haz que arraigue en nuestros corazones la doctrina evangélica que le enseñó, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu meditante, Señor, el ánimo contrito, sosiego, que da hombre, se fija. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estas ofrendas, Señor, fruto del trabajo del hombre, atraigan tus bendiciones y nos hagan dóciles al Espíritu de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Isidoro y fortaleces a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la abundancia de su doctrina y la luz de su saber. De este modo la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso nos asociamos al júbilo de los coros celestiales y llenos de su misma alegría, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. En donde está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Isidoro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Amén. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Sin engaño aprendí la sabiduría, sin envidia la comparto y no escondo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se ganan la amistad de Dios, pues los dones de la instrucción los recomienda. Aleluya. Oremos. Perdón. A los que has alimentado con Cristo pan de vida, ilumínanos, Señor, con las enseñanzas de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Isidoro aprendan tu verdad y la hagan vida propia en la práctica del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.